Los 15 juguetes más extraños Desde juguetes como una Barbie embarazada hasta una muñeca elmo amenazante y un juego que te da descargas eléctricas, hoy vamos a echar un vistazo a los 15 juguetes más extraños de la historia. Estén atentos hasta el final del video para ver algunas de las ideas de juguetes más locas que jamás hayan visto. Empecemos con... Número 15, The Plain Pet Rock. No hay mucho que decir sobre Pet Rock. La idea de tener mascotas virtuales debe haber sido demasiado tediosa para el creador de la roca de mascotas. El juguete es tan aburrido como parece. Es una roca mascota. Este juguete es, de hecho, una roca realista, con paja real y orificios para respirar. Viene en una caja de luz llena de lo que parece ser un alijo de heno. Es difícil decir que sería más una decepción. Definitivamente no lo daré como regalo en Navidad ni recibiré uno de estos. Este puede que no te resulte tan divertido, pero espera a descubrir la muñeca que te da una buena vista de un feto dentro de su abdomen. Número 14. Las mini bolas de arranque de los 70s. Cuando el mundo está tratando de promover la paz y la no violencia, algunas personas pensaron que sería una gran idea dar un montón de clackers a los niños. Los clackers son unas bolas acrílicas duras que se supone que deben colgarse en algún lugar. Puede que te preguntes por qué están colgados. Está diseñado de tal manera que los niños puedan golpear estas bolas entre sí con la mayor fuerza posible. Qué gran idea mostrarle a tu hijo lo que es ser golpeado con una pelota dura. Los Clackers nunca deberían haberse lanzado al mercado de los juguetes. Número 13. El Teletobi de cuatro ruedas. Todo el mundo ama a los inocentes Teletobis de Felpa o cualquier juguete de la mercancía de los Teletobis. El espectáculo de los Teletobis siempre ha sido el favorito de los niños. Los adorables y pequeños e ingenuos Teletobis casi nunca decepcionarían al entretener a los niños. Alguien decidió probar algo nuevo con la mercancía de los Teletobis y vaya, fracasó por completo. Conoce a Tinky Winky. Tinky Winky es un vehículo, literalmente un tanque con una cabeza gigante de Tanky Winky encima de él. Probablemente sea uno de los juguetes más extraños en términos de apariencia en nuestra lista. Aunque este definitivamente cae en la categoría extraña, esto no es nada comparado con nuestro último juguete en la lista. Número 12. Los pequeños hombres verdes. Imagina que estás en una pijamada en casa de tu amigo y cuando toda la diversión ha terminado y estás a punto de dormir un poco y apagar las luces, notas que pequeñas criaturas te miran en la oscuridad. Lo que se mencionó anteriormente es que estos pequeños hombres verdes deben hacer... Estos pequeños hombres brillan en la oscuridad y son adorables, pero podrían dar escalofríos a los niños pequeños en la oscuridad de la noche. Todos podemos estar de acuerdo con el hecho de que ninguno de nosotros quiere recibir una llamada de su pobre niño asustado en medio de la noche. Número 11. El bebé de leche materna. A muchas niñas les gusta jugar a mamá con sus muñecas, darles leche de pequeños biberones, vestirlos e incluso alimentarlos con papillas de juguete siempre ha sido una especie de diversión. Parece que alguien decidió llevar esto al siguiente nivel. Permítanos presentarle al bebé de la leche materna. Estoy bastante seguro de que el nombre ya te ha puesto la piel de gallina. El bebé de leche materna viene con cabestro con flores ubicadas exactamente donde estarían los pezones. Cuando la mamá de la muñeca se pone la pequeña correa y acerca al bebé a las pequeñas flores, comienza a hacer sonidos y acciones de succión. Esto no es más que tremendamente inapropiado para que juegue un niño. Los juegos de roles de mamá y bebé salió totalmente mal, pero no tan mal como los chicos número uno. Sigue mirando. Número 10. El dashun de Dudu. Muchos juguetes raros en la lista tienen algo que ver con la popó. Este perro salchicha hace caca de grumos y moos era una de las mayores fascinaciones de los juguetes de Europa. La idea es alimentar a este perro de juguete con cosas blandas y ver cómo sale. Lo que tienes que hacer es empujar una pequeña palanca y ver cómo sale. Para algunos esto fue bastante divertido. Es difícil decir por qué. Lo más divertido es que este pequeño juguete les enseña a los niños a ser responsables y a ser mejores con las responsabilidades. De todos modos, si deseas presionar una palanca y ver a un perrito hacer lo suyo mientras escuchas un tintineo de ruidos de pedos, adelante. Número 9. La masa de juego. La plastilina y la arcilla son una excelente manera de involucrar a los niños en la creatividad. La idea de hacer cosas con coloridos trozos de masa con sus pequeñas inspiraciones es simplemente adorable, pero incluso la pastilina puede arruinarlos. Para nosotros y los creadores de Put Off nos ahí acaban de demostrar, la masa de caca es como suena, un trozo de masa de color marrón que se parece exactamente a... Bueno, ya sabes que ningún padre querrá hacer clic en que su hijo juegue con un trozo de masa parecida a una popó. La idea es hacer pequeñas réplicas de tu propia popó. Ah, y para agregar creatividad también puedes agregar pequeños trozos de maíz a la réplica de la popó para hacer que tu pequeño pedazo de popó se vea mejor, si es que eso es posible. Una repugnante de hecho, pero no tan impactante como la muñeca embarazada, te lo vamos a mostrar. Número 8. Power Wheels and Fire. Otro desastroso lote de juguetes que se le ocurrieron a Fisher Price son los Power Wheels. Estos son probablemente los más peligrosos de esta lista. Son vehículos diminutos, lo suficientemente grandes como para sentar a los niños pequeños. Se sabe que este vehículo en movimiento que funciona con baterías provocó incendios e incluso provocó quemaduras en los niños que lo usaban. Hubo informes de aproximadamente 150 casos de incendios y casi más de 100 casos de fusión y fundición de componentes de automóviles. Sin lugar a duda, ni siquiera un padre soltero haría pasar a su precioso hijo por algo tan cruel en nombre de la diversión. Este juguete fue completamente en contra de todos los estándares de seguridad establecidos para los juguetes en general. Número 7. Las mascotas que hacen picos de glam. Parece que jugar con animales de juguete normales se volvió demasiado aburrido para algunas personas, porque fue entonces cuando decidieron inventar los juguetes para mascotas que necesitan popó. Estos adorables juguetes de animales con cuerpos de colores brillantes y ojos enormes pueden parecer elegantes mascotas de una película de Barbie, pero hacen exactamente lo contrario. Los juguetes se alimentan primero con alimentos que se asemejan a pequeñas perlas de diferentes colores. Al hacer clic en el botón, luego hacer clic en el mismo, se expulsa del área trasera del juguete. Sin embargo, las cosas que salen parecen pequeñas cuentas de una cadena. Su idea es asquerosa, darles de comer juguetes pequeños para verlos defecar probablemente no sea lo que la mayoría de los padres recomendarían para sus hijos pequeños. Esto es leve en comparación con otros en nuestra lista, especialmente considerando el primer juguete de la misma, número 6, broma al pobre plomero. ¿A quién se le ocurrió? Este pequeño probablemente no estaba en su sano juicio. El juguete de los pantalones de plomero consiste en un plomero enfocado en arreglar las bombas mientras mete la cabeza en las tuberías mientras su trasero sobresale. El objetivo de este juego es hacerle una broma al fontanero que trabaja colgando herramientas en sus pantalones. Y esa no es la peor parte. Una vez que se cuelga un dispositivo en la parte de atrás de sus pantalones, los pantalones del plomero caen más abajo. La idea es turnarse para hacerle bromas al plomero colgando herramientas en sus pantalones mientras él trabaja hasta que sus pantalones se caen por completo. Y los niños ven su ropa interior completa. Una vez que le bajan los pantalones, el agua se rocía a 360 grados mojando a todos alrededor del juguete. Es triste ver que bajar los pantalones de los adultos es algo que se fomenta como entretenido. Y qué vergüenza para los fontaneros. Esperemos que los niños no empiecen a usar estas ideas en la vida real. Número 5. La taza de los Itopú y Tiger. La mercancía de Winnie Pooh ha sido una de las favoritas de los padres desde tiempos inmemorables. A los niños también les encanta la franquicia. Las aventuras de Christopher Robin con sus amigos animales de juguete puede hacer que cualquier niño quede absorto y enamorado de los personajes. Pero solo una mirada a esta taza de Tiger y Pooh, y sabes que algo tan inapropiado al respecto está aquí. La tapa de la taza tiene una figura de tigre colocándose encima de su querido amigo. El oso Pooh parece estar acostado, pero ese no es el único problema con esta taza. Para hacerlo aún más problemático, el creador. Decidió pegar la pajita de la taza directamente en el trasero del tigre. Entonces, si un niño va a beber de esta taza, está succionando el trasero de Tiger. No creo que sea necesario explicar por qué esto no debería haberse producido. Número 4. Club de Nudistas del Ego. Lego tiene la reputación de crear algunos de los juguetes más creativos de la historia. Todos los padres comprarían con mucho gusto Legos para niños que tengan la edad suficiente para jugar con ellos. Casi no hay forma de que Lego lo arruine, o al menos eso es lo que pensamos. Hasta que su creatividad se salió un poco de control cuando se les ocurrió el club de striptease de Lego. Sí, lo escuchaste bien. Seguramente no querrás ver a tus hijos de 7 años jugar con figuritas de Lego de bailarinas de tubo, strippers y estrellas del porno. El club de striptease de Lego es una de las únicas configuraciones de Lego que rompen el contexto amigable para los niños. El set consta de sofás con estampado de cerebra rosa y alfombras con estampado de leopardo repartidas por el suelo, paredes lacadas en negro, una cabina de DJ completa y dinero en efectivo repartido por dos bailarines de la barra. Así que sí, creativo, pero ciertamente no para niños. A partir de ahora las cosas se ponen serias. Ahora es el momento de echar un vistazo al juego de rayos que golpea a los desafortunados jugadores del juego, la muñeca Elmo que cruza la línea mientras habla y la muñeca Mecha expectante de la que hemos estado hablando durante todo el video. Número 3. El juego que sapea. Los juguetes están destinados a ser divertidos, entretenidos y completamente inofensivos para que puedas confiarle a sus hijos, pero parece que el creador del juego de reacción al rayo quería agregar un poco de terror a sus juguetes. La idea del juego de reacción al rayo es permitir que los jugadores vean la luz roja en el centro parpadear y parpadear hasta que se vuelva verde. Una vez que se pone verde, apuntas a presionar la luz verde. Si tu oponente hace más rápido que tú, no solo estás perdiendo, te zapean al mismo tiempo. ¿Desde cuándo era divertido sorprender a los niños pequeños en nombre del juego? El juego, que pretende garantizar diversión y muchas risas, parece que podría dejar a un niño llorando. E incluso cuenta con un controlador para regular la intensidad a la que se produce el choque. Es simplemente inhumano. Número 2. La muñeca Elmo que habla. Los juguetes educativos como los que hablan siempre han sido otro de los juguetes favoritos de los padres. Al mismo tiempo, Elmo siempre ha sido una fuente de entretenimiento para los niños de todo el mundo. Esta muñequita es todo lo contrario. Este Elmo está programado para recordar el nombre de tu hijo en la forma en que lo alimenta. Pero aquí está la cuestión. Esta muñeca no es ni la mitad de inocente de lo que parece. Una madre de Florida lo revisó una vez y dijo que encontró al muñeco Elmo amenazando con matar a su hijo pequeño. ¡Mata a James! Decía. Lo que es aún peor es que encontró a su hijo aprendiendo y repitiendo lo que decía este juguete. Afortunadamente, Fisher Price tomó los comentarios de la madre y compensó el daño que había causado el juguete. Incluso hicieron numerosos cambios al original. De todos modos, la próxima vez que alguien piense en elegir un juguete parlante, ya sabes cuál modelo deberías escoger. Ahora pasamos al momento que todos han estado esperando. Número 1. La muñeca Mitch Embarazada. Estamos hablando de juguetes inapropiados. Aquí hay un juego de Barbie que es completamente indignante. Esta muñeca Barbie Mitch no es una muñeca Barbie feliz ordinaria que puedas disfrazar. Puedes desnudarla y quitarle su gran barriga de plástico de embarazada para tener una buena vista del feto dentro de su vientre. Nos alegra que tampoco le hayan metido intestinos en la barriga. Es tan ridículo como puede ser. Los padres estaban disgustados ante la idea de que su hijo jugara a Barbie con una muñeca que revelaba que un bebé entero crecía dentro de su cuerpo. ¡Ay, adivina qué! Viene con una pequeña cama de hospital, ropa de hospital. Era todo un conjunto completo. También se consideró una idea horrible para un juguete porque mucha gente creía que podía fomentar los embarazos en niños menores de edad. No importa qué tan brillante o glamorosa se vea esta muñeca. Esta versión de Barbie ha ido demasiado lejos. Suscríbete y te veremos en el próximo episodio de Buena Onda.